la empresa que contrató no siguió las recomendaciones del dictamen de medio ambiente. Entonces, esta empresa ya separaron los trabajos por parte del medio ambiente, ya se suspendieron como tal los trabajos y esta empresa ya ahora en manos de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano se encuentra la revisión del procedimiento para delimitar y definir qué tipo de sanción se estará imponiendo a esta empresa que realizó de manera indebida este dictamen.